Then he chose a toy. Córrame, papá, que está bien frío. Dale, mi amor. Hola, feliz jueves. Hoy es jueves. Ya terminé mi tercer final, examen final. Y me falta uno más que lo va a tomar yo creo que hoy por la tarde. Y les cuento que pues salí de la escuela y Seven Brew es un nuevo, tienen aquí un nuevo local en Calera de café, Seven Brew. Y están dando bebidas gratis y pues cuando yo escucho gratis tengo que ir muy rápido. Voy muy rápido y vamos a probar. Si me conocen saben que soy una fanática del café, entonces vamos a probar a ver qué. Está bueno, pero como que me supo a comida china. No se crean. Está bueno. Está bueno. Sí, está muy bueno. Seven Brew tienen cafés, helados, calientes, blended así como... Creo que también tiene slushies. Está aquí luego en Calera y el Starbucks nos queda hasta como 15 minutos. Entonces este está como a que 10 minutos de nuestra casa. Entonces a lo mejor ya después si se me antoja un cafecito o algo, voy aquí, pero nomás tienen, nomás es drive-thru. Estuvieron muy atentos, fue... El proceso es muy rápido, es como el Chick-fil-A cuando los trabajadores tienen su iPad y van a tu carro y te preguntan qué es lo que quieres. Así pues, si ya después pasas y te lo dan y está una persona hasta con un trapo limpiando los vasos y están manchados para que te lo den pues así bien, digo, mojados. Y sí, cuando salí de la escuela fui a comprarme un sándwich y unas sabritas, un sándwich de pollo, tocino y queso. Y pues voy a seguir estudiando, ya por fin ya me lo termino. Ayer les estaba contando a mis papás que ya me falta, pues más bien hoy fue mi último día allí en la universidad y no voy a regresar hasta abril. Y se quedan como que, ¿cómo que abril? Les dije, pues durante enero hasta marzo voy a estar trabajando, entonces en abril voy a regresar a las clases. Y me siento muy feliz, muy emocionada, ya casi termino como quien dice. Y pues eso es todo, ya después... Alguien se parqueó en lo de mí y siempre me da mucho miedo. Pero siempre laqueo mis puertas. Pero voy a grabar, voy a seguir grabando por si pasa algo, pues lo cacho en cámara, no sé qué. Ya que no tengo escuela, tengo planeado limpiar, ayudar ahí en la casa. Me encanta limpiar, siempre cuando estoy estresada me gusta ponerme a limpiar, hacer cosas así. Ojalá podamos poner unas lucecitas de Navidad. ¿Qué más? No sé. Pero hacer ejercicio también me falta hacer. Bueno, pues el carro, la persona todavía está aquí parqueada y no sé qué hacer. Me voy a parquear a otro lado. Es que me parqueé aquí porque iba a comer. Creo que está comiendo. Ay, no. Más bien yo creo que me voy a ir a parquear a otro lado. ¿Y quién sabe qué está pasando acá? Una señora va corriendo a todo. Creo que se les está desmayando alguien en el carro. Ah, no, es su bebé. Creo que le están cambiando el pañal. Pues... eso es lo que les estaba contando y... ya después si grabo, pues les grabo más de lo que vaya a hacer durante mi día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Feliz jueves. Iba a decir miércoles, ya es jueves. ¿Ya me van a salir de vacaciones los niños? ¿Ya no más la semana que viene, será? No creo. Parece que sí, porque había contado 3 semanas. Oh, ¿viste cómo se movió el sartén? Porque tiene agua. Ay, dije el fantasma. Lo tengo calentando y se hizo así, se vino de rabadito. Es que tiene agua y patinó.
Bueno, por aquí andamos. Buenos días, feliz jueves tengan todos ustedes. En la mañana creo que no les saludé, nada más les mostré que ya llevaba a los niños al VAS, que estaba congelada la yarda del Zacatito, congeladísimo. Hoy estuvo muy frío en la mañana. Hasta aquí adentro tengo frío. Traigo sudadera y con una blusa abajo de tirantes, pero tengo frío. Ahorita les estaba editando el video, el vlog de hoy, y estaba toda tullida. Hasta me preparé aquí un cafecito para como que agarrar la temperatura, porque sí estaba, tenía frío. Miren, aquí tengo mi cafecito. Y ahorita acaba de llegar Melanie, por acá anda, miren. Aquí anda ya. Ella almorzando algo, más bien desayunando, es como tipo desayuno, ¿verdad? Y ahí está con su cafecito frío. Se los enseñé. ¿Sí? Ese era gratis, pruébalo. ¿No? Sí. ¿Oh, ya les grabaste esto? Es el nuevo que está aquí por... ¡Ah! En calidad. ¿Sí? ¿Está bueno? Pues sí. Aquí andamos comenzando, casi como quien dice el video. Ay, ¿sabes qué le está haciendo daño? Lo calienta a mi... Se ve. Y la está quemando el aire caliente. Lo voy a voltear a cariar para el otro lado. Sí se ve media quemadita. Miren qué bonita está. Lo malo que le dé el aire ahí. Y me la está como que fogueando. Decimos fogueando, como que lo caliente. La está quemando sus flores. Miren qué bonita se ve la Nochebuena ahí. Siento que eso era lo que me hacía falta para mi chimenea, para que quedara así. ¿Y qué creen? Ay, no, no les voy a decir, nomás les voy a anticipar. Próximamente nos va a llegar algo para allá, para arriba. No les había platicado, está como que nada más es plan, pero creo que parece que ahora sí vamos a remodelar, o no, no es remodelar. Ahora sí vamos a redecorar. No, pues más bien nunca lo decoramos. El segundo piso, como ustedes saben, pues no estaba dividido ni nada. Pero ahora sí, ya que andamos con lo del cuarto y todo, ya que se dividió, ahora sí vamos a poner un espacio de entretenimiento. Va a tener un mueble, va a tener su buena televisión así bonita en la pared. Queremos poner una televisión de pared. Tenemos una chiquita ahorita, pero queremos poner una televisión de pared, un mueble diferente, porque el que tenemos está bien chaparrito y está bien chiquitito. Es el mueble que teníamos en la otra casa. Bueno, en la otra casa teníamos muebles adaptados al lugar, al espacio, porque el espacio estaba pequeño y pues no podíamos tener como cosas muy grandes, porque a veces uno le gusta, a uno le gustan ciertos tipos de muebles, pero a veces no se adaptan a nuestros espacios. Como aquella casa, pues no se adaptaban muebles. Yo cuando estaba en aquella casa, si ustedes me seguían desde allá, podían mirar que yo no tenía cuadros, no tenía espejos, no tenía muebles, solamente los sillones, la televisión y el mueble de la televisión. Yo no tenía que mesitas, que lámparas, nada. ¿Por qué? Porque el espacio estaba pequeño, estaba reducido. Imagínense si yo lo saturaba, pues no. Pero ahora sí, por primera vez les digo, porque sí, allá arriba el segundo piso nunca habíamos puesto como que un lugar de entretenimiento así bien como debe de ser. No. Voy a hacerme se me antojó un huevito con jamón. Y aquí estoy calentando el sartén. Nunca lo habíamos tenido así, y creo que ahora sí, ya con lo del cuarto y todo, vamos a tener un espacio. Queremos poner un espacio bien bonito, nada más que Melanie tiene como unas ideas de... que ya quiere cambiar un poquito el estilo de esta casa. Y allá arriba le dije, pues ahí tú tu estilo que quieras ponerle allá. Dijo, no, es que ya no quiero este estilo, quiero ahora diferente. Y bueno, se le va a dar su buena cambio al segundo piso. Se va a ver muy diferente, porque pues imagínense, desde que llegamos era como una sala grandísima, sin chistes, sin figuras, sin forma, nada más una sala larguísima. Ahora sí va a ser un espacio bien bonito. Queremos que quede un espacio bien bonito, acogedor, agradable, que cuando uno esté allá arriba lo disfrute. Con niños es difícil, porque estos niños hacen un tiradero, pero vamos a poner reglas para que todo se mantenga en orden, bonito. Déjenme traer mi tripié que tengo acá.
en el cuarto. Y para mostrarles que voy a hacer mi almuerzo bien riquísimo. Ahorita en la mañana no les había podido grabar. Ahorita porque toda la mañana me estuve editando, haciendo la miniatura y todo eso. Porque a veces se me hace bien tarde para subir los videos. Y pues no, pues ya se los subo bien tardísimo. Ya cuando la gente se anda durmiendo, pues no. Y bueno, pues acompáñenme. Vamos a hacer el huevito con jamón. Voy a estar utilizando jamón de pavo. Este es el que utilizamos. Le voy a estar poniendo aceite de aguacate. Ay, me hice toque. ¿No te mordí el dedo? Sí. Digo que mordí agua. Mira, ni me da su sándwich, sentí algo dulce. ¿No te mordí el dedo? ¿Está bueno? Vamos a cocinar. Ya de que cambié la alimentación y todo, les voy a compartir con lo que cocino y así todo eso para que ustedes tengan una idea. Yo utilizo aceite de aguacate para cualquier comida que yo cocine, spray o de este. Este lo compro en Costco. En Costco lo compramos. Y no uso mucho, no crean que porque es de aguacate le voy a vaciar la botella, pues no. No uso mucho. Hay que ir haciendo pequeños cambios y ustedes van a ver la diferencia. Mire que les gusta mucho, que les comparto cuando cocino otras cosas diferentes como el salmón. Mire que les gustó, que les compartí cosas diferentes. También me dijeron que que les comparta cómo hago los licuados y todo. Siento como que sí les llama la atención a ustedes también comer diferente. Y déjenme decirles algo. A veces nosotros como humanos, seres humanos, decimos, es que yo no puedo dejar la comida que yo siempre como. Es que yo no puedo dejar el refresco. Es que yo no puedo dejar las Sabritas, los snacks, las cositas que uno se come así porque tiene hambre. Todo se puede. Solamente falta que tú acostumbres a tu cuerpo. Porque entre más comida chatarra le des, eso es lo que te va a estar pidiendo. Si tú acostumbras a tu cuerpo a comer saludable, a dejar ciertos alimentos, si tú lo acostumbras a una comida saludable, eso es lo que tu cuerpo te va a pedir. Al principio, cuando cambias, sí te llega desesperación, sí te llega hambre, que te quieres comer todo, porque cuando empiezas a hacer esos cambios, el cuerpo sí lo exige, pero ya después de tiempo, un mes, dos meses, ya años, ya tu cuerpo no te lo pide como antes, ya no es lo mismo, ya no sufres. Es cuestión de que tú acostumbres a tu cuerpo a comer de cierta forma. El cuerpo se acostumbra a lo que tú le des. Si tú le das comida chatarra, pues obviamente eso es lo que te va a pedir. Yo les digo porque yo era una de esas que comía lo que se me pegaba la gana. Y siempre me decían mucho aquí en los videos, me decía la gente, ¿cómo es que come usted tanto y no engorda? ¿Cómo es de que ustedes de todo comen y no engordan? No engorda uno tal vez, no se nota mucho, pero la salud, ¿dónde la dejamos? Ya después nos sale una cosa y otra y dices, no engorda la señora, no engorda esa familia y comen de todo, pero la salud, ¿para dónde va? Hay que ver ese punto muy importante, la salud. Si no lo haces por estética, por estar acá muy acuerpado, acuerpada, hazlo por salud. Yo les voy a preguntar algo, ¿qué prefieres? ¿Comer toda la vida lo que te encanta y que de repente de la noche a la mañana te prohíban todo eso y ya jamás volver a comer eso? ¿O prefieres comer balanceado, saludable y de vez en cuando te das tus gustitos y toda la vida vas a poder estar probando esas comidas que te gustaban pero limitadamente, pero nunca te las van a prohibir porque las comes limitadamente? ¿Qué preferirían ustedes? Yo les pregunto eso y me dejan ahí en los comentarios. Comer toda la vida de todo, pero que un día de repente te diga el médico,
no puedes comer estas comidas que te encantaban de toda la vida, está prohibido, porque si te las comes te arriesgas a que te dé un infarto, a que te dé cualquier cosa. ¿Qué preferirían, eso o comer balanceado? De repente te das tus gustitos, limitadamente, no estamos diciendo que se ataquen, no. Yo prefiero comer así, más o menos saludable, y ya, a veces sí me doy mis gustitos, mis comidas, moderadamente, porque uno está acostumbrado a comer, pero hasta que hasta acá, hasta que estás hasta acá, hasta el cuello de lleno, y no. Ya cuando tú sientas tu estómago satisfecho, y ahí párale, tómate agua, una frutita o algo, y ya, queda uno a gusto. No hay por qué comer tanto al grado de que ya te sientas y sientes que se te sube la comida hasta arriba. No es necesario. Es que uno de chiquito le inculcaban bien harto que comiera, bien me da acá, me acuerdo. Cuando era niño, te decían, acábate todo el plato de comida, que si no te lo acabas, bueno, te espantaba. Con eso. Así quedó mi huevito, miren. Con un chile en vinagre. Y con mi cafecito bien rico. Les muestro qué voy a cocinar el día de hoy. Algo bien sencillo. Si me preguntaron en el en vivo que qué iba a cocinar, pues les dije algo bien sencillo. Un huevito frito con frijoles chinos. ¿Qué más? Huevitos chinitos. ¿Qué más? Hicimos un chilito en vinagre. Chile en vinagre. No, no. Es que la cosa era no cocinar tan elaborado hoy. Imagínense. Algo sencillo y me pongo a hacer hasta chile el molcajete. No, pues no, ya. Chile al molde, digo. El chiste. No, sí, ay, ay. El chiste es hacer algo sencillo. No crean que todos los días comemos. Hay unas comidonas, no. No crean. Comemos de todo. De todo, a veces que sí se apetece algo así. No siempre pura carne y así. Acá está el triqui del elf. El elf. Tiene su triqui acá el elf. Sí. Yo anoche que tenía mucha hambre, miren, porque hay, por ahí hay algún niño. Miren este elf. Aquí se quedó, mi, que tenía mucha sed, aquí dijo. Que tenía mucha hambre y mucha sed. Y se comió una mandarina, ¿cómo se dice? Ahí dejó nomás las semillas y los pedacitos, mira. Y dejó bien este. El boronabo ahí lo dejó. Y está ahí sentado también. Ahí en el jugo, ahí se quedó. Y ahí se quedó. Tenía mucha sed y le tomó, mira. Se tomó el jugo. Y yo, pues yo tengo mucha hambre. Y aquí tengo a mi esposa, miren, que me está preparando una tortita de huevo. Ay, con los frijolitos secos. Le dije que unos rechinitos, le dije a mi esposa. No, pues ya unos rechinitos. Se secaron, fuiste a la Walmart, duraste. Es que pasé la Walmart, miren, déjenles platico. Siempre se me antoja algo, traje para una torta. Un pan pecosito que tiene, mi esposa me va a regañar. Ay, ¿te gustó el pan que compré? Pues es para ti. ¿Ah? ¿Lleno de ajonjolí? ¿Ajonjolí qué es? Pues dice que es francés. Dice que es francés. Para una tortota, ¿es pan con ajo? Sí, con ajo, pues, y sí, ajonjolí. Y yo creo hasta queso, ajo, chispas de queso. Jolí. Ajo. Con ajo. Ajonjolí. Y traje queso. Y está el huevo. Y unas galletas que dejé en el carro porque diario me llevo un café. Y pues se me antoja ya algo. Ya está el huevo. Quien vaya a querer, ya está. Bueno, pues yo mero. Y ya el comando estoy calentando. Ay, este yo merito el de salitre. A ver si no se nubla la doña cámara. Les voy a mostrar, no sé si se mire, porque aquí tenemos nada más un ojo de pollo. De foco. Ya, no, pues. Dos fundidos, uno no tiene. No les había mostrado, ya me iba a costar. Que ya me llegó lo demás de la ropa que les había dicho que les iba a mostrar. Creo que están muy quemados, ¿sí, Sabine? Mira, ¿dónde estás tú? Esto sí, este acá. Acá. Yo estoy muy allá. Sí. Les voy a mostrar. Voy a sacarlo de aquí. Lo que encargué, que les dije que de la gas. Que había un ofertón, ¿no? Pagué $25. ¿Por todo eso? Por estos.
$25 por estas cuatro cosas. Ya les muestro qué es. Fue una oferta que hubo en la GAP. Y por ahí una cuponera compartió y pues yo aproveché. Porque estas ofertas no todos los días, maya. Y este no viene ni en paquete, ¿cómo? Así llegó pelón. Sin paquete. No te trabes. Sin bolsa como esto, llegó en cuera. Se vine gratis. Esta sudadera para Tony, mira, qué bonita. La sudaderita negra. Miren, estos son cuatro cosas por 25. El envío era gratis porque había cupón también para envío. Son unos pancecitos para Tony, miel. Están buenos los panes, ¿eh? Dice que costaban $29.99. Este es un pants. Les muestro que era lo que venía para que vean si me convino la cosa, porque esta es una camisa para... ¡Ah, mira, esta está bonita! ¡Esta está bonita! Mira, de haber sabido que venía tan bonita, le hubiera comprado más. Tan baratas, estaban bien baratas con el cupón y todo. Está muy bonita esta camisa, la tela. Para ahorita, para la temporada, está bien gruesa. Sí, por tiempo del, frío. Para las que él tiene, esa está bien gruesa, está bonita, miren. Y abajo de otra camisa, pero como no. Está bien bonita esta, me gustó. Este es para Tony, talla 10, se la agarré, sí se ve grandecita, pero está bien. Talla 10, esta es otra. Y esta es una sudadera, es como así. Ahora sí va a tener sudaderas, que anda con la misma. Estas están bien porque él es bien caloroso. Tony no es de los niños friolentos, él es bien caloroso. Con esta la hace él porque es bien caloroso. Miren, esta. Y de repente se la va a quitar. Cierto, se la quita, que es bien caloroso. Estas están bien. Aunque haga mucho frío, él siempre me dice, no tengo frío. Le encargué este pantalón, no sé si le vaya a quedar. Yo creo que sí porque está ya 10. El pantalón también está bien bonito. No sé si le queda. Sí está grandecito, miren. Está bien oscuro, se los voy a arrimar para que vean porque no se mira de lejos, se ve, creo que no se mira bien. Miren el pantalón, está bien bonito, Estas cuatro piezas por $25 pagué por todo. Y el envío era gratis porque había cupón también para envío. Fue un ofertón, no, miren, las sudaderas. Bien bonitas que están las sudaderas. Este fue oferta que hubo. Y pues me tocó la suerte de mirar la oferta, de que la miré ahí en TikTok, que la compartieron, que me lanzo. Era online, la venta esta, era online. Miren, está re bien, mira. Las cuatro piezas, dije, no, hombre, ofertas de esas pocas. Esto de verdad sí vale la pena, esto sí vale la pena. No como a veces que dice uno, ay, me fui al Black Friday y compras pura ropa que de a tiro no está ni bonita. Y no sabes ni con qué ponértela. Esta sí. Esta ropa sí vale la pena. Miren, tan solo el pantalón. Se lo puede poner con la camisa. Y ahí tienes un conjunto. Este se lo puede poner con este. No con este, mejor miren, así. Y esta sudadera con un pantalón, con pants, con lo que quiera. Le combina, está bonito. No es como que dices ropa que ni siquiera le va a servir. Esta sí. Sí me gustó todo. Le pondré una. Una de estas mañanas. Una que la mejor. Y bueno, ahí está el haul de compras online. Ofertas, pues, que agarré. Ya saben que a mí me encantan las ofertas. Y cuando dicen casi gratis, pues muchísimo mejor. Ya saben. Por que eso, no. Cuando la miren, nos miren que vamos a la galería, pues salemos sin nada porque no hay ofertas. No hay ofertas. Si ustedes ven que vamos a unas tiendas y salimos con las manos vacías. No hay ofertas. No había ofertas. No había ofertas. ¿Por qué? Nos gusta vestirnos bien, pero a un precio bajo. A un precio bajo. Si ustedes nos miran por allá en la tienda y nos miran bien arregladitos, ni se imaginan. No, mira. ¿A qué precio? Sabes de que cuando sales, entras a una tienda y sales sin nada es porque no ocupas nada. Simple y sencillo. ¿O no te gustó nada?
Sí, pues por eso, porque no, no te inspira nada, porque no te no ocupas, pero cuando ocupas algo, vas y lo compras. Vas a comprar. Seguro, porque sabes que ya, ya lo traes entre ceja y ceja. Sí. Y sabes lo que quieres. Cuando no sabes lo que quieres, es porque no lo ocupas. Simple y sencillo. A veces la gente, el detalle es que a veces la gente compra cosas innecesarias. Ah, no más por comprar. No, porque vamos a las tiendas, vamos a ir a comprar, ¿no? ¿Que por qué te vas? Porque vine. Ay, porque vine. Pues sí. ¿Que mira, por qué te vas vacío? Porque así vine, vacío, así me voy. Hombre. Compren sus chanclas que andan en tendencia ahorita en TikTok. Vayan ahí a mi perfil. Ahí a mi perfil de TikTok. Ahí están las chanclas que andan en tendencia. Busquen esas de vaquita. Las de vaquita andan ahorita en tendencia, chicas. Miren. Son las chanclas más famosas ahorita en TikTok. Y yo ya las tengo. ¿Y también dan leche o qué? Por dañarlas. De una vez compren la cubeta. No, hay de dos tipos: lecheras y no lecheras. Estas no sé si serán estas las lecheras. Estas son suizas. Estas no sé si serán las lecheras, hay otras lechera más blanquitas, más claritas. Aquellas son charolas, se me hacen. No es charola. Son charolas. Ustedes vayan allá a mi perfil, vayan por sus chanclas, sus pantuflas, están bien calientitas. Y ahí pregunte si son charolais y o no son resbalan, frisas. No resbalan en el piso, así que aprovechen ahí, miren. También cómodas, calientitas, bonitas. Aquí todos vamos a agarrar las pantuflas para hacer unas, miren un tipo. Ah, sí. De pura vaca. Aquí pura vaca de la fina. No cualquiera. Bueno. Ya nos vamos a despedir porque mi esposo ya casi se está desquijarando. Ya pudieron apreciar que la quijada casi se le queda. Voy a poner la pijama. Ya se te iba a quedar la quijada toda fría. Como sí, yo la noche, como me quedo dormido. Aquí me quedé bien a gusto que mi niño se vino a bañar y dice, es que tengo miedo, ve, acompáñame. Y me vine, lo acompañé y allá se quedó arriba el fútbol. Y me dice, mi esposa, te estaba esperando allá. Le digo, es que me quedé bien a gusto aquí. Bien acostadito. Bien acostadito. Acostadito, sí, como un niño muy chiquito. Me quedé bien acostadito aquí y dije, ah, me dio flojera subir para arriba. Ya le tomo, dormí. No le voy, bueno, le voy, me cargo más al Tigres que a Pumas. Pero mejor mañana me quemo la repetición cuando me vaya al trabajo. Bueno, pues antes de irme. Uh-huh. Ahí la estoy escuchando el celular. Ya nos vamos a dormir, así que muchísimas gracias por mirar este video. Esperemos les guste, se diviertan un ratito y nos vemos hasta la próxima. Estamos. Bye. Hasta la próxima. Adiós.